sobrino, los panes, los
en nuestro municipio, muy popular. Todos los personajes son populares y cada uno de ellos merece nuestro aprecio y respeto. Se acerca el personaje a Javi, tío. Así es, sobrino. Así es. Bueno, ahí viene mi tío, cerrando la sexta versión, año 2017, concurso del muñeco de año viejo. A ver, ¿dónde está la barra de mi tío? Claro que sí, viviendo la alegría de este fin de año con todo uno de estos personajes populares. Hoy en el municipio de Pueblo Nuevo, cada uno de ellos merece y puedan apreciar. Por favor, mire, vamos a evitar un accidente. Den espacio mientras el vehículo sale. Den espacio. Estamos a nombre. Para las 5, para las 12, el año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa. Llegó la parte decisiva. Ya la espera ha terminado. El jurado está dentro del público, para que ustedes lo tengan presente. Él está tomando atenta nota de cada uno de los requisitos que se hace acreedor al ganador. Por eso se dio este compás de espera, para que estuvieran tomando atenta nota. Vamos a dar comienzo. Como primer punto, tenemos las palabras del alcalde del municipio de Pueblo Nuevo, doctor Ovidio Miguel Hoyos Paternina. Como segundo, tenemos las palabras del organizador y fundador de este gran certamen, el señor Jader Piñeres. Lo que el jurado está tomando atenta nota es la creatividad y la participación, indudablemente, del público. Una vez las palabras de nuestro alcalde, vamos a organizar cada muñeco para su respectiva presentación. Bueno, con ustedes, el alcalde del municipio de Pueblo Nuevo, doctor Ovidio Miguel Hoyos Paternina. ¡Voten por mí! ¡Voten por mí! ¡Mira! ¡Hola, hola! ¡Hola! Bueno, hoy, como los años anteriores, estamos presentando los años viejos. La creatividad de estas personas es inigualable. El Goyito, el Goy, idéntico. El Girri, idéntico. ¿Dónde está? Y el tío, no se diga. Y el profe Llorente fue el que quedó un poquito más maluquito, pero... No, mentira, mentira. Está bien diseñado. ¡Un aplauso para Llorente! Alejandro. Ahí tenemos también a Alejandro. El popular no de vaca. Bueno, como todos los años les dije anteriormente, hemos querido patrocinar este concurso. Hay que promover la cultura.
las costumbres de nuestro pueblo y tenemos que ambientar ya el año nuevo. Por eso hoy estamos aquí. Esperamos que la decisión de los ganadores sea la más ajustada y que los premios que se van a entregar son unos premios bastante atractivos para seguir estimulando todos los años este concurso. Agradecemos a los diseñadores que están participando y que hicieron un gran esfuerzo por traer estos dobles. Y bueno, de todas maneras, pues muchas gracias a todos ustedes por también estar acompañando a los años viejos. Ya el año nuevo está también cerquita, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, esas fueron las palabras del alcalde de municipio de Pueblo Nuevo, doctor Ovidio Miguel Hoyo Paternina. Con ustedes, a continuación, la palabra del organizador y fundador de este gran certamen, señor Jader Piñeres. Buenas tardes. ¡Buenas tardes! ¡Hola! La verdad es que me siento contento. Esto es una idea que nació hace más o menos 9 años. Yo quiero que el próximo año, si Dios lo permite, si estamos con vida, vamos a hacer algo mejor, vamos a ser bonito, vamos a integrar los demás municipios. Vamos a hacerlo ya a nivel, porque aquí hay aquí mucho talento. Yo felicito a Miro Brun, a mi amigo Galvis, toda la gente que hicieron, al Susi que hizo a Pulmón, a profesor Llorente. Eso es digno de admiración. A Noel de Vaca también hizo, fue el primer muñeco que hizo el municipio nuevo, porque yo estuve pendiente. Lo sacó como el 29 de noviembre a principios de diciembre. Eso es digno de admiración. Yo quiero que la cultura de mi municipio florezca, siga para adelante bonito, porque a mí me encanta la bulla. Yo no me gusta ir a motoria ni a entierro, yo no voy a esa vaina. Y así vamos a seguir. Yo quiero que todos ustedes que están aquí hoy nos demos un fuerte aplauso, pero duro, no jodas. Y que nos demos un abrazo, todos los que estamos ahí, un abrazo de hermandad, todo, porque todos somos de Pueblo Nuevo. Todos somos de Pueblo Nuevo y merecemos. No importa quién gane. Aquí tiene que haber un primer puesto, un segundo puesto, tercer puesto, cuarto puesto, quinto puesto y creo que hasta el sexto puesto. Para todos hay premio. Pero yo quiero que ante todo no diga, no, que rosca, que esto, no. Por eso dejé el jurado que nadie lo conoce, porque ni siquiera mi compadre John lo conoce. Él llegó, ni Emiro sabe quién es el jurado. Le dije que era Jimmy, mentira. ¿Usted me dio Jimmy aquí por aquí? No. Por allá me preguntaron, ¿quién es jurado? Le dije otro nombre. Y nada, yo dije, vamos a ser transparente. Pero quiero que el próximo año saquemos todos los barrios esta fiesta, porque es bonita. Porque todos merecen respeto y todos merecen aplausos. ¿Cierto? Todos merecen aplausos. Porque todos lo hicieron con sacrificio. Todos le metieron el billetico, todos le hicieron esto y esto. Para todos hay premio. Pero hay un primer ganador. Y eso lo va a decidir el jurado. Ahora me pasa el papelito más tarde. Entonces, chévere, acá nos vamos. Gracias. Bueno, ya escucharon las palabras del organizador y fundador. El orden que está es el siguiente. En primer lugar, estará haciendo su presentación el popular GOE. Segundo, Mire. Por favor, los aplausos, ahórreselo porque cuando vamos a decir aplauso, ahí es donde van a ir. Bueno, como segundo estará Alejandro, barrio Ismael Zuleta. Tercero, barrio Eñirri. Cuarto, el profesor, mi tío. Y quinto, el profesor Llorente. El llamado es
para el Popular GOE y prevenimos a Alejandro. A tarima, el Popular GOE. El Popular y el Original. Bueno, el motivo de la creación de este personaje nos lo va a narrar inspiración. ¿Cómo así? ¿Por qué se inspiró? Ah, porque el Goe Popular, Burgo no joda, el de la 22 presente, siempre presente. Ese es el motivo, porque es el señor de aquí, de Pueblo Nuevo, pues. De aquí y nació y creado aquí en Pueblo Nuevo. Bueno, antes, por favor, aquí está el personaje en vivo. Yo quiero, con todo el respeto, que le demos un fuerte aplauso. Goes. ¡Júrgalo! ¡Júrgalo! ¿De dónde nace Jurgo? ¿De dónde nació esa palabra? ¡Jurgo! Bueno, listo. Del muñeco de año viejo. Este se llama Alejandro. Bueno, Alejandro. El motivo de tu inspiración. Bueno, el motivo de mi inspiración, ustedes saben que yo tengo una que animo teatro, cumpleaños, entonces él es el representante mío. Él donde va, pone, no, yo tengo una animación, ¿cuánto vale? Él la pasa por 1 millón de pesos y me pasa 400 a 1000. O sea que él me tumba. Entonces yo cada año, no importa concurso, nada, yo siempre hago mi año viejo solo. No en compañía de nadie, porque a mí me gusta eso. Aunque en el barrio no hay unión, felicito a los otros barrios que están unidos y que sigan así. Gracias. Hombre, qué alegría despertar la emoción de este fin de año. Gracias, Alejandro, por tu participación. El llamado. Bueno, ustedes como público aprecien, miren cada detalle, comparen. Y el jurado, claro está tomando atenta nota. Bueno, el motivo de la inspiración de este gran personaje, ¿quién lo va a dar? Bueno, mi papá se destaca desde hace muchos años. En el año 1842 fue nacido en Pueblo Nuevo, Córdoba. Y es más reconocido aquí en Pueblo Nuevo, Córdoba, por el Yigri, pero no lo conocen por el Yigri, ¿por qué? Porque él tiene 15 hijos y por acá, por fuera de la casa, tiene 3 y con mi mamá son 12. Mi papá es el más popular. Fundó los chuzos cuando los chuzos eran a 150 pesos. Y por eso nació la empresa de chuzos, que ahora se la fabrica a Jairo Guevara. Y yo cogí el puesto de él por el trabajo y estoy adelante. Y que viva la familia Beltrán, la más reconocida en Pueblo Nuevo, Córdoba. Morenita, que llegue a estas horas, ahí te rompí tu sueño, sé que estás dormida, pero es que en esta noche siento en que mi vida, que moler por las calles un poco resentida, a ver si con mirarte puedo consolarla, si tú estás hablando te podría decir, despierta compañera, deja de dormir. Y aquí llega el hombre que te trajo el alma.
Pero morenita de ojos negros, ven a tomarte a la ventana. Morenita de ojos negros, ven a tomarte a la ventana. A la ventana, a la ventana, a la ventana, marroncita. A la ventana, a la ventana, a la ventana, morenita. Vamos a conocer el motivo de inspiración de este personaje popular. Bueno, buenas noches, estén bien todos. En nuestro barrio nos inspiramos a hacer el popular tío porque es símbolo vivo de la cultura del municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba. Y aunque no es coterráneo porque sus raíces no son de Pueblo Nuevo, sino de Sincelejo, creo que hoy día es tan pueblano como cada una de las personas que están aquí conmigo. Un aplauso para ti, que se lo merece. Bueno, ahora en este momento vienen los aplausos para que el jurado califique. Oye, tío, ¿cuál es su dicho? El mío es, yo estoy muy contento aquí en Pueblo Nuevo y me hallo que muy hecho aquí a Pueblo Nuevo. Gracias, un amigo más. Cuando usted vende sus panes, ¿cuál es su dicho en la calle? El tío, el dicho mío, el tío, ahí llevo los panes de bocadillo y de coco y de queso. Bueno, ahora sí se prepara la barra de el popular tío. Los panes, de queso y bocadillo. Los panes. ¿De qué lleva tú? De queso y bocadillo. ¡Ay, tío! ¡Oh, sobrino! ¡Panes, sobrino! Bueno, los con panes. Eso. ¿De qué lleva tú? De queso y bocadillo. Con eso hace su presentación. Muy buenas noches. La inspiración que hicimos porque por el hecho de ser educador, muchos alumnos me preguntaban, alumnos de él me preguntaban, oye, ¿qué pasa con el profesor Llorente? No lo veo. Entonces le dije al representante del barrio, pues hagamos al profesor Llorente, por lo menos para que lo vean. Desafortunadamente, está mal de salud. Está un poquito enfermito y tiene que estar en casa. Pero qué bueno, un aplauso para la floresta. El que ríe de último, ríe mejor. Así que vamos a ganar. Llorente, el que está con la gente. A cada muñeco que se llame se le entrega el premio y baja de una para ir dando paso a darle el primer puesto. Bueno, celebración de fin de año. El muñeco se llama Alejandro. Aplauso para él, el respetado público, y le hacemos la entrega de su respectivo premio. Felicitaciones, Alejandro, por tu participación en tu sexta versión, año 2017, del muñeco de Año Viejo. La foto va para el Meridiano. Bueno. Cuatro muñecos. Vamos en orden descendente. El puesto número 4 corresponde cuarto premio. El premio es un carnero y una ancheta para el muñeco con el nombre de el profesor Llorente. ¡Felicitaciones!
este gran logro, por su participación, porque ustedes como barrio lo merecen. Felicitaciones en la sexta versión, año 2017. Muy malo. Tres muñecos que se van a disputar el primer puesto. En su orden. Tercer puesto. El muñeco se lleva un premio espectacular. Un carnero y una ancheta. Para tercer puesto, el popular Mirri. Gracias por la participación y mucho respeto para el popular Mirri. De verdad que sí, a este barrio mil y mil felicitaciones en la sexta versión del muñeco de año viejo. Y los nervios ahora son de punta, porque ya quedan dos muñecos. Nos vamos a unir, todos nos vamos a unir a esta gran celebración. Las barras son importantísimas. Ojo, el primer puesto será acompañado por el vehículo de Burlóster Láser y la banda que nos acompaña hasta el barrio que gane. Solo deseo que gane el mejor y que mañana lo diga, mira, culo de rosca, mira, culo de belleza. Así que no, señor. ¡Vamos a dar un fuerte aplauso al concurso! Bueno, el premio para el segundo puesto es una caja de ron y una ancheta. Una caja de ron avaluada en 500 mil pesos, una de panchitas, y una ancheta. Así que vamos a ver quién se gana esa caja o el cerdo, que está bien bonito. Bueno, pues, vamos a ver. Bueno, Jave. Vamos a medir fuerza. A ver, Jave. Vamos a medir fuerza. Vamos a medir fuerza en cuestiones de barra. Aquí tenemos al popular Goe, y usted queda allá con el tercer tío. Entonces, histeria por el popular Goe. El veredicto final. El segundo puesto para el popular Goe. Ganador de la edición de la fiesta, el popular tío, año 2017. Primer lugar, el popular tío. Primer lugar. Thank you.